Hola, soy Manu Bravo y soy fotoperiodista. Soy fotógrafo independiente. Durante los últimos 4 años he cubierto diferentes conflictos como Libia, Siria, Ucrania, Egipto, también en Honduras, Haití, Kosovo, entre otros muchos. Comencé como fotógrafo de deportes. Tras 4 años agarré la cámara y me fui al conflicto de Libia. Para mí el fotoperiodismo no es un oficio, es una forma de vida que se basa básicamente en empatizar con los demás y tratar de transmitir las historias que ellos no pueden contar. Esas son las motivaciones que me arrastran por el mundo y siguiendo las flaquezas del ser humano. Mayormente he trabajado para la agencia norteamericana Associated Press y mi trabajo ha sido publicado en los medios más conocidos del mundo como New York Times, Spiegel, Guardian, etcétera, etcétera. En 2013 formé parte del equipo de AP que ganó el premio Pulitzer por la cobertura en el conflicto civil sirio. Y a día de hoy continúo con mi labor como fotógrafo independiente. Y junto con otros compañeros llevamos la revista Memo Magazine sobre fotoreporterismo. La cámara de fotos ha sido mi excusa para meterme en sitios siguiendo mi curiosidad y tratando de encontrar respuestas. Con el paso del tiempo, de respuestas he encontrado muy pocas y tengo muchísimas más preguntas. En este curso de doméstica vamos a hacer una aproximación al mundo del fotoperiodismo y os enseñaré cómo trabajo. Trataré de daros un contexto de la historia y la tradición de este oficio. También veremos qué tipo de equipo necesitamos para trabajar y también incidiremos sobre algunos pasos previos a seguir antes de la cobertura fotoperiodística. Durante este curso realizaréis 2 proyectos en los que aplicaréis los conocimientos que se vayan aprendiendo. Uno será dedicado a las noticias del día a día y otro será dedicado al reportaje en profundidad. Ahondaremos también en algo que considero que es imprescindible para cualquier fotógrafo o fotoaficionado, que sería la edición, también haciendo esta diferencia entre las noticias del día a día o Daily News y el reportaje en profundidad. Aunque vais a ver que yo trabajo con un ordenador, en realidad para este taller tampoco se necesita. A mí lo que me interesa es que la gente salga a hacer fotos. Para hacer este curso se necesita una cámara, un cerebro, un ojo y un dedo para apretar el botón. Si tienes curiosidad por saber cómo trabajo y te interesa el mundo del fotoperiodismo, este es tu curso.